Soy José Urquizo Laechea, soy abogado, soy penalista de hace más de 30 años y profesor de Derecho Penal. Bueno, en realidad el día comienza bastante temprano. Tengo el hábito de revisar la agenda del día, y durante el desayuno me gusta ver las noticias, estar al tanto, y también lo hago incluso antes de dormir. Quiero saber qué es lo que está ocurriendo. Eso para mí es muy importante. Bueno, yo empecé a litigar realmente después de regresar de Europa. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuve una beca del gobierno español y posteriormente una beca del Max Planck Institute. Y regresé casi al finalizar el gobierno del doctor Alan García. Y me puse a trabajar como abogado litigante, tenía muy pocos casos. Y también comencé a enseñar Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde hasta ahora prosigo. A ver, la primera oficina la puse con un gran amigo. La pusimos en Nicolás de Pierola, con Walter Rivera Vilches. Él no hacía Derecho Penal, hacía otras cosas. Compramos Eternit, nos encargamos de llevar escritorios. Sí, una peca interesante, ¿no? Propio de abogados jóvenes, no había lujos, ¿no? Todavía no existía en esa época la computadora, recién estaba apareciendo, utilizábamos máquinas de escribir, ¿no? Y lo que más hacíamos era conversar, porque no teníamos muchos clientes, ¿no? Y una realidad aquí. Pero ahí estábamos, podíamos solventar la oficina, pero sobre todo era un mundo lleno de ilusiones, ¿no? De ilusiones. Y uno pasaba horas y horas pues, leyendo muchas veces, ¿no? Y ahí comenzamos, ¿no? Hace muchos años. Después él prosiguió, ¿no?, de manera ya particular su vida como abogado y yo la mía. Porque yo nunca he trabajado para otro estudio de abogados desde el punto de vista de formarme con un estudio de abogados. En cierta época fui contratado específicamente unos meses, recuerdo, para manejar el área penal. Y se cumplieron los términos y bueno, seguí mi trabajo de manera personal. Bueno, yo el primer informe lo hice a los 25 años. Se trató de un estudiante alemán de medicina. Lamentablemente las pruebas de aquella época no pudimos superarlas, fue sancionado y hice por primera vez un informe ante la Corte Suprema. Yo antes asistía mucho y ahí tuve la oportunidad de conocer a los abogados de nota de aquella época y creo que de alguna manera utilicé esos ejemplos para poder llevar adelante mi informe, porque además en aquella época los jueces supremos preguntaban cosas muy puntuales, pero sobre todo querían saber tu opinión jurídica. Dicho en otras palabras, ¿por qué tú crees que es inocente o por qué tú crees que se le tiene que aplicar una pena diferente o por qué crees que no ha cometido el delito y cosas de esa naturaleza? Y ya había que ser bastante puntual. Pues no, nunca he tenido miedo a hablar en público. Ya en las aulas universitarias, muchas veces en las exposiciones, que eran bastante abiertas, uno se veía obligado a preparar y a explicar los temas que los catedráticos exigían. No, en realidad nunca me había planteado eso, nunca ha sido un problema explicar mis ideas. Tampoco he hecho ningún curso, ¿no? Eso ha seguido su ruta natural, ¿no? Pero yo creo que muchísimos de mis compañeros que tenían muy buena formación también gozaban de
el don de la palabra, ¿no? Explicaban con bastante claridad sus ideas. Y creo que yo participé también de ese mundo. Bueno, en realidad mi primer maestro fue el doctor Luis Ramón Arias. Yo tengo los mejores recuerdos de él. Era un abogado estricto, era un profesor muy erudito, era muy analítico y bueno, y tenía ideas muy claras respecto a lo que debería ser el derecho penal. Era un dogmático de primera. Y bueno, yo quedé absolutamente influenciado sobre el pensamiento de don Luis Ramón Arias. Amistosamente le decían don Lucho, recuerdo bastante. Y a través de él, conversando, me dijo que estaba en Europa Juan Bustos, este gran penalista de la Universidad de Bonn. Y llegué precisamente al seminario de Juan Bustos, allá en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. Y bueno, puedo decir que ellos han sido, desde el punto de vista académico, mis grandes maestros. Pero también debo precisar lo siguiente. El doctor Luis Roy Freire, que también era catedrático de la Universidad de San Marcos, que enseñaba Derecho Penal, parte especial, tuvo mucha influencia sobre mí, sobre todo porque él era un gran abogado. Yo asistía a todas sus clases, tenía clases masivas, era una persona que tenía una gran capacidad, ¿no?, para poder explicar todos estos temas de los delitos de manera especial. Yo muchas veces sentía que tenía esa influencia italiana, recuerdo algunos de sus autores, Ranieri, Francesco Carrara, que él los utilizaba en sus aulas. Y posteriormente, cuando regresábamos a Lima, tuve la suerte de recibir de este gran abogado, el doctor Luis Roy Freire, muchísimos consejos que los he llevado adelante toda mi vida. Del doctor Roy Freire, por ejemplo, lo he visto litigar. Recuerdo el litigio del caso del general Belic. Él estaba solo, yo estaba a su lado en esa oportunidad. Y bueno, fue como muchísimas veces lo había hecho, una defensa extraordinaria, una defensa extraordinaria. Y luego él volvía, después de esos notables informes, ¿no?, a utilizar ese lenguaje sencillo y además inspirador, que era la característica de don Luis Roy Freire, ¿no? Realmente también un gran maestro. Yo reconozco la gran influencia y todos estos consejos que me daba cuando yo recién estaba más o menos entre los 23, 24 años. No, básicamente en una oportunidad estuvimos en un juicio juntos con el doctor precisamente Luis Roy Freire, pero no diría que fue un enfrentamiento. Lo que diría fue simplemente que él tenía una posición que difería de la que llevábamos en ese momento, pero todo se llevó adelante, pues, no solamente con el respeto, ¿no?, sino sobre todo con la responsabilidad y la seriedad del caso. Porque si algo uno tiene que recordar de este ilustre catedrático de San Marcos, era también su notable responsabilidad para asumir los casos. Era absolutamente detallista, poseedor de una gran memoria. Y pues bien, ¿no?, era el momento también de recordar todas las enseñanzas que habíamos recibido. Bueno, sí, hemos tenido por estas cosas del trabajo muchas veces, pero yo tengo claro que esto es eso, un trabajo, que no tiene nada de personal. Jamás he personalizado, aunque obviamente los juicios generan muchísima tensión. Los juicios hacen que uno esté absolutamente vinculado hacia los objetivos que tiene un juicio. Pero una vez que acaba, ¿no?, sobre todo cuando acaban las audiencias o los informes orales, pues vuelve, ¿no?, y retorna la amistad y se mantiene. Por lo menos hasta ahora mantengo la amistad con todos mis amigos de aquella época.
Yo no sé si son nervios, lo que siempre estoy es absolutamente preocupado. Concentrado y preocupado. ¿No? Preocupado porque cuando uno lleva una idea, que además es una idea latente en uno, que además está obligado a que genere convicción, esto necesita lograr ciertos equivalentes en la mente de los jueces, porque los jueces tienen una forma de ver el derecho diferente. Los puntos de unión tal vez sean básicamente los procesos de interpretación absolutamente vinculantes respecto de la ley. También los jueces son los que estiman los niveles probatorios. Y bueno, hay que llevar adelante todos esos temas. Pero además la secuencia de las defensas son bastante complejas. Es decir, no se puede decir que uno defiende uno más uno más uno, porque estamos hablando en primer lugar de hechos y los hechos comienzan a tener sus propias autonomías y uno está obligado a explicar, y no solamente a explicar, sino a ver cómo esa explicación o ese hecho concreto va a repercutir luego en la conclusión final. Y luego uno tiene que pasar a otro hecho y así sucesivamente, y luego otorgarle paralelamente valores jurídicos. Y esos valores jurídicos tienen que tener también un fuerte componente de convicción, pero ya de convicción desde el punto de vista normativo, es decir, de cómo, en este caso, uno llega a establecer estos criterios que sean asimilables por parte de los jueces, lo cual demuestra pues que en cada caso concreto, y además por razones de respeto y de responsabilidad, que lo que uno desde el inicio está bastante preocupado en cada caso. Bueno, en realidad no los calmo. Una vez que comienzo a hacer el uso de la palabra, ya desaparecen, ¿no? Porque ya creo que es otro momento y uno queda sumergido en las ideas que ha estado elaborando, en las ideas que ha estado pensando, ¿no? Y eso nuevamente aparece, sobre todo cuando, como lo he dicho ya antes, los jueces preguntan sobre cosas muy puntuales. Bueno, los casos penales esencialmente son dramas, son conflictos profundos, hay una serie de circunstancias que rodean y los abogados reconstruimos una parte de esa verdad y la exponemos. Probablemente uno de los casos que tenía ese aspecto conmovedor fue el de Miriam Pfeffer. Había sido duramente atacada por el sistema mediático. Continuamente se hablaba de que era una persona responsable. Nosotros tomamos el caso ante la Corte Suprema de la República y ella tenía una sanción. Creo que le habían aplicado 30 años, porque se trataba de un parricidio. Y bueno, después de ese informe, la Corte Suprema de la República declaró nulo el juicio. Y como todos saben, posteriormente, yo ya no era su abogado, fue declarada inocente. Pero sí fue un caso muy intenso. En esa época, con las personas que colaboraron conmigo, rehicimos más o menos todos los hechos. Fuimos a su casa, llevamos centímetros, medíamos hasta las columnas, gritábamos para saber si efectivamente se podía escuchar o no, ingresamos al baño, hicimos el mismo camino, todas las posibilidades, de forma tal que internalizamos hasta donde se pudo todo, ¿no?, el dato fáctico, todos esos hechos que habían sido descritos, ¿no?, con la finalidad de establecer algunos criterios para nosotros y poder lograr efectivamente un nivel de convicción que fuera esencialmente útil. Paralelamente hicimos, recuerdo, una comprobación de todas las afirmaciones que se habían sucedido en el caso, una por una. Fue un trabajo de equipo. Yo también he sido formado para trabajar en equipo. En el seminario de Juan Bustos se trabajaba en equipo. Y cada uno aportaba en ese momento el conocimiento que tenía
y luego establecíamos conclusiones. Lo mismo ocurrió aquí y yo pude apreciar ideas que en ese momento no tenía, pero que en conjunto llevaron a establecer una serie de criterios que sirvieron luego como conclusiones que nos sirvieron efectivamente para ese informe. Bueno, yo creo que todos cometemos errores. Tal vez no haber sido tan intenso inicialmente cuando era muy joven. La forma de leer no era la que estoy presentando en la actualidad. Y el tiempo te marca, te va dejando sus enseñanzas y uno las supera, ¿no? Es decir, no solo lo que uno cree, lo que uno tiene en la mente, sino también hay que pensar que hay otra forma de interpretar las cosas, los hechos, ¿no? E incluso las normas, ¿no? Las contextualizan, algunas veces las restringen, algunas se las amplían. Pues bueno, ya ese tipo de detalles nosotros los tenemos en la actualidad en consideración, ¿no? Bueno, cada caso es, sí, necesita descubrirse y luego autodescubrirlo. Y entonces cada caso, no se olviden que los abogados recibimos una fracción del conocimiento y además recibimos la parte que nos otorga, quien nos contrata para la defensa. Y luego eso tenemos nosotros que pasarla por un filtro. Y ese filtro está en el expediente. Por ejemplo, el doctor Roy Freire, recuerdo, me decía Pepe, nunca te olvides que tienes que leer todo el expediente folio por folio, hoja por hoja, todo, siempre. Y lo segundo que me dijo, y lo tengo siempre en mi mente, revisa detalladamente lo que dice el Ministerio Público, porque tú te defiendes lo que dice el fiscal. Y bueno, eso es una práctica que nosotros utilizamos hasta ahora. Revisamos el expediente como tiene que ser, ¿no? Lo vamos conversando, es decir, a medida que, porque los expedientes son muy densos, ¿no? Para saber cuál es el nivel de importancia, y luego las partes, porque hay muchas copias y por ese tipo de cosas, las partes que son la esencialidad misma del expediente las revisamos, ¿no? Establecemos una serie de sumillas al respecto para tener una buena relación con el expediente. Yo escuché alguna vez a un penalista chileno, muy reconocido en su país, que él dice que necesitaba vivir del olor del expediente, ¿no? Cuando abre un expediente, el olor de las hojas amarillentas. Pues bien, para nosotros también es igual. Revisamos, como lo dije antes, el tema del Ministerio Público y luego las pruebas que están señaladas, ¿no? Las conclusiones de los peritajes, los revisamos bastante al detalle, revisamos el mismo peritaje y cosas de esa naturaleza con la finalidad de tener un horizonte que luego nos permita caminar por una vereda sólida. Porque, lo he dicho antes, si los jueces preguntan, nuestro deber es contestarle de cara a lo que realmente existe un expediente, y entonces estamos obligados a estudiarlo. Porque solo de esa manera podemos absolver, ¿no?, las interrogantes que se ponen delante de nosotros. Ese es más o menos. Y también, paralelamente, es la pizarra, ¿no? En la pizarra van apareciendo cuadros, van apareciendo ideas, vamos señalando hechos, ¿no? Vamos señalando una serie de detalles. Algunos parecen accesorios inicialmente, luego se pueden convertir en principales. Revisamos las diferentes declaraciones. Sí, es un trabajo arduo. En la actualidad es muy arduo debido a la gran cantidad de información que normalmente aparecen, sobre todo en estos delitos donde hay muchísimas personas. Mi abuelo era muy estricto. Decía que las personas deberían tener prestancia. Tenía unas reglas muy duras. Supongo que era por su formación, había estudiado en un colegio jesuita y era muy estricto con él mismo, y creo que me pasó todas esas ideas. Bueno, normalmente yo informo de pie,
Algunas veces lo he tenido que hacer sentado porque era necesario leer una serie, ¿no?, de elementos, sobre todo de carácter probatorio, que son muy densos, ¿no?, con la finalidad de llevar una cierta cadencia y que se pueda acotar todos los detalles que aparecen en estos datos esencialmente informativos. Pero las partes nucleares del derecho, lo que tiene que ver con la esencialidad misma del injusto, es decir, la atribución que le hacen a una persona, ¿no?, ya normalmente eso está en la mente, preelaborado, y uno lo que intenta es explicarlo, y me pongo de pie y lo explico. A ver, en realidad yo nunca lo pensé. He recordado que más o menos a los 17 años nos hicieron un test en el colegio, y en el test uno tenía que señalar dos opciones. Y me llamaron y me dijeron por qué había señalado una opción. Yo solamente había puesto abogado. En ese momento no tenía una respuesta. Nunca lo pensé. Y transcurrieron los años. Y un día me puse a pensar y creo que en realidad lo que había ocurrido era que las palabras y las enseñanzas de mi abuelo, quien tuvo mucha influencia en mi persona, su concepto de la justicia y de las relaciones interpersonales, se negaba al abuso, detestaba la arbitrariedad, ¿no?, me la fue traspasando, y creo que cuando yo contesté a los 17 años ya estaba en mí eso, y eso es lo que he llevado adelante el resto de mi vida. Decidí ser penalista por la profunda admiración que me causó el profesor Luis Ramón Arias. Tenía unas clases absolutamente llenas de conocimiento. Señalaba una serie de anécdotas con la finalidad de poder explicar y que podamos entender realmente lo que estábamos hablando. Eran temas muy complicados, ¿no?, sobre todo cuando uno no tiene un conocimiento previo, ¿no?, de qué cosa era la acción, ¿no?, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad, las diferencias entre un autor, un coautor, un autor mediato. Y bueno, la prestancia con que llevaba adelante sus clases, pues me causó una profunda impresión. Hay otros catedráticos que me han causado mucha impresión también, y que de una u otra manera han sido importantes, ¿no? Porque uno siente que cuando se adhiere, por ejemplo, al derecho penal, también uno pierde otras áreas, ¿no? Yo miraba, por ejemplo, al profesor de derecho laboral, al profesor de derecho constitucional, ¿no?, pero finalmente tomé la decisión de estudiar derecho penal. Pues tanto como curiosa, no. Lo que sí me ha ocurrido es el hecho de verificar, por ejemplo, pues eso es curioso conmigo, ¿no?, sino como algunas veces, me refiero ahora a jueces ya del pasado, su manera tan peculiar de interrogar, y que progresivamente interrogaban e iban generando la actitud de la persona que era procesada, hasta que de pronto se transformaban estas personas y le declaraban, ¿no?, que efectivamente habían realizado los hechos. Eso me impresionó más de una vez. Estos viejos jueces, por decirlo, por supuesto siempre con el máximo respeto, tenían ya, supongo que por la experiencia, ese tipo de cualidad, ¿no?, y con bastante suavidad y firmeza hasta lograr establecer los hechos y, por supuesto, de ellos, ¿no?, las consecuencias de esos hechos. Eso sí lo recuerdo. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay varios puntos a considerar. Tienes que amar el derecho en el sentido
de estudiarlo con la finalidad de comprenderlo, de tomarlo para ti, para que tú puedas estructurar tus propias ideas, y es a través de tus ideas que tú vas a llevar adelante un punto de vista que probablemente sea el que defiendas. Otro aspecto tiene que ver con el carácter. Uno tiene que estar decidido. Esto no es una guerra en un sentido de fatalismo, pero sí en un sentido jurídico hay que llevar adelante, ¿no? Porque uno lleva posiciones. El carácter es muy necesario y, por supuesto, tener una clara personalidad. Y yo diría que en cada caso concreto tener un alto rango de convicción de qué es lo que se defiende. No se trata de ganar o de perder, pero sí se trata de definir lo que uno defiende. Bueno, yo creo que no es la misión de los abogados establecer la culpabilidad o no inculpabilidad. La misión que tenemos los abogados, si asumimos una defensa, que además tiene un carácter constitucional, todos lo sabemos, incluso las personas, ¿no? Que uno cree efectivamente, porque hay errores judiciales manifiestos, que es responsable, deben ser debidamente defendidas. Ya será pues el juez quien dirá si efectivamente es responsable o no es responsable. Pero lo que yo sí creo es que bajo cualquier consideración lo que debe imprimir es una lealtad hacia la norma, hacia la ley, hacia los hechos y un respeto informativo y declarativo, ¿no? Porque yo creo que los jueces merecen el máximo de respeto al momento de recibir la información de los abogados defensores. Bueno, yo me guío por un viejo principio inglés. Es un poco duro porque dice que solo un tonto se defiende a sí mismo. Cierto, yo creo, porque uno llega a un tal nivel de subjetivización que ya no ve las cosas con claridad como se requieren, ¿no? Son casos tensos, son casos difíciles, son casos conceptuales también y requieren un rango de certeza y objetividad. Y siempre, siempre he evitado defender a mis familiares. O dicho en otras palabras, nunca lo he hecho. Salvo una vez, la primera, que mi madre sufrió la usurpación del lugar donde trabajaba. Y bueno, la defendí y ocurrió lo que tenía que ocurrir finalmente. Fue una experiencia muy importante, una experiencia desde el punto de vista de lo que era el litigio. Era en la época del Código de Procedimientos Penales y bueno, finalmente la persona que había realizado esta usurpación fue sancionada y nosotros olvidamos el tema. He tenido que defenderme, pero he contratado abogados, no he quebrado mi principio, ¿no? Y bueno, gracias a Dios todo terminó como debía terminar, ¿no? Favorablemente, porque realmente hay imputaciones que no tienen ningún asidero de carácter material y finalmente son archivadas. Bueno, yo no digo que no sea correcto. Yo digo que, por eso te digo, esta vieja idea de los ingleses, a mí me parece que uno debería tomarla, porque uno puede subjetivizar. Normalmente uno cree que es inocente, que está frente a una persona, el otro que le está haciendo imputaciones y no tiene capacidad de analizar una serie de detalles que son parte de la contextualización, porque el juez no solamente ve a la persona, el juez ve todo un horizonte de hechos, secuencias, personas, elementos de carácter material, testigos, peritajes, informes, etcétera, etcétera. Entonces una persona puede centrarse, pero si supera ese nivel, yo creo que cualquier abogado podría autodefenderse bien, pero yo tengo esos reparos. Bueno, a mí me gustaba mucho Crimen y Castigo. Muchas veces he revisado lo que hacía Raskolnikov. En los últimos tiempos leo, si les gustan los chicos, a Ferdinand von Schirach, que es un gran abogado alemán que escribe pequeñas historias
¿no? Que tienen que ver con el derecho penal de crímenes de una manera precisa, ¿no? Y bastante atrayente para lograr una serie de conclusiones. Sí, ese tipo de literatura siempre me ha atraído. La libertad. Pues es una pregunta muy complicada. Yo recuerdo que el doctor Quispe Correa utilizó el siguiente ejemplo. Además, era una persona llena de riqueza anecdótica. Él decía, a uno de nosotros nos pueden enviar a la cárcel, pero siempre estamos libres porque le tenemos la mente libre, ¿no? Y podemos pensar lo que nosotros queremos pensar. Claro, era una manera de plantear, la libertad tiene muchísimas facetas, algunos la pueden reducir a la libertad ambulatoria, otras la pueden plantear desde el punto de vista de la libertad de pensamiento. Yo creo que la libertad conceptualmente en un momento actual es la capacidad de ser quien uno quiere ser, ¿no? Dentro de los límites que se permiten ser, ¿no? Es decir, sin agraviar. Y de eso puede surgir ese principio moralista de no hagas daño a nadie. Y mientras no hagas daño a nadie, sigues siendo libre. Yo creo que eso funciona bastante bien.